Masra Rusia Zrama Turkia. Capitolo 8. Secuencias de sueños Zos Charles Arroba Seul, Corea del Sur, episodios Zos, 16 de abril de 2021, dirección del objetivo MARCASO IN no al oeste, que habrían sabido que era la dirección correcta si vieran le hizo el mapa correctamente. Marchamos, no tácticamente, sino con laxitudes, sin observar ninguna regla, regulación o restricción militar. Los otros caminaban tan juntos que una iranaza de mano posaría verlos matado a atosos. En lugar de secar espacio entre los miembros de la escuadrona, actuaron como si estuvieran marchando hacia un campamento para tostar malo y contar historias de fantasmas una vez que era de noche. No se estaban comportando como un grupo de tareas militares asesinados para completar una misión del mundo real que afectaría en gran medida a aquellos que estaban esperando a que aparecieran los libertadores. Caminamos penosamente durante unos 30 minutos antes de que uno de los civiles sequecaras el olor. El liser nos permitió un descanso de una hora. Ocho de ellos estaban sentados juntos y fumando un sillarillo tras otro, hablando en voz alta. En cualquier momento, las chispas de sus sillarillos posarían provocar un incendio forestal. A NASA parecía importarle mucho NASA, especialmente en términos de cobertura y ocultación, movimientos de tropas, discreción o supervivencia. Periódicamente, hay unos de mis compañeros de escuadrón me miraban, decían algo en los idiomas que hablaban y luego volvían a lo que estaban haciendo. Ni la RISER ni sus asistentes no sabían pesis con seco militar a mí ni a la Masa de Rusia. O, se lo habían hecho, non estaba prestando attenzione e la masa della Russia estabano demasiado borracha per comprender. I ocho si se sentarono e charlaron al aire libre, sin protezione. Continuaron fumando, el il rastro zoom indicava a los adversarios nuestra ubicación exacta. Por lo general, los soldados tenían che trabocar per para localizar a sus adversarios, pero ese no fue il caso con nosotros. Decábamos saber libremente a cualquier adversario nuestro parasero. La masra russa se si sculpò sul camminò 50 metri a se lo esti se Inclinò la cabeza hacia el lupo y ruso. Luego se il gruppo esico a io e russo. Lui se rumbo. Al principio, pensamos che solo estaba siendo un bicho raro. Bromeaba a menuso. Sus piernas se movieron licheramente. Varios se sus amigos lo vieron, però non les importó. importò. Passarono 5 minuti, lui 10, lui 30. En in ese momento, Eliser li irritò al russo sormiso. La Madre Rusia había de casos de temblar. Gasea sin visa. Entonces, a todos se les ocurrió la idea de que podría estar muerto. Caminamos hacia allí lentamente, la Lizer, sus asistentes y la mitad del grupo. Go estaba en arinluyar en el y los demás estaban en la parte de atrás. Nos paramos en formación de rasura. La Madre Rusia estaba de cara al suelo. No se había caído hacia atrás, sino que se había derrumbado hacia adelante. Tenía los brazos y las piernas extendidos a los lazos en una posición extraña. No respiraba. Una espeluznante espuma blanquecina fluyó de su boca. Nos quedamos en silencio y miramos. Otros continuaron fumando un sillarillo tras otro. La Lizer tocó el hombro izquierdo de la masa de Rusia con un palo que había encontrado cerca. Ninguna respuesta. El Lizer ordenó a sus asistentes que se a la masa de Rusia. Ellos rechazaron. Elízer se volvió hacia los demás. Uno por uno, todos se negaron. Elízer mezico me alio. Quería que la ayusara a a la masa de Rusia. recogió varios ramas del suelo cercano. Elízer y yo deslizamos varios de ellos debajo del abdomen de la masa de Rusia para levantar y darle la vuelta. Varios de los demás, incluidos los asistentes, gritaron de horror al ver los ojos incoloros y la nariz ensangrentada de la masa de Rusia. O la madre Russia abbia sis morsisa por alio venenoso, tal vez una cobra reale, o abia babiso demasiado. O tal vez il nivel cole in su torrente sanguineo era tan alto che, mesclaso con el aire tóxico, le abia provocato una muerte rapisa. Nos chesamos quietos y miramos al cuerpo sin visas de la madre Russia sin proposito. No estábamos percisos en nuestros pensamientos ni sentimos pena por el borracho. Más bien, elízer estaba con Kelazo en su lugar y, por lo tanto, nosotros también nos quedamos. Pasaron varias horas. Permanecimos en formación de rasura, mirando al ruso fallecido. Pasaron varias horas más. Gayó la noche. La oscuridad comenzó a caer y un viento frío pasó silbando. elízer quería que cubriéramos nuestros cuerpos con todo lo que pusiéramos a encontrar cerca. Los ocho nos dispersamos mientras íbamos a buscar, y pronto regresamos con ramitas, ramas, o casi cualquier otra cosa que pudiéramos llevar o arrastrar. Lo colocamos todo encima de la difunta Madre Rusia junto con todas sus pertenencias, excepto sus armas de fuego y municiones. El líder se había apoderado de esos artículos. Volvimos a nuestros lugares originales. Mis compañeros habían de caso tras sus armas y todos los demás mientras asistían a la Madre Rusia antes. Acampamos en el mismo lugar. Habían pasado casi 24 horas desde la casa y habíamos recorrido menos de una milla. Mientras la líder y sus asistentes discutían el estado de la Madre Rusia con Bunker Sulu, el resto de nosotros encontramos lugares horas para dormir por la noche. Una persona encendió una ollera. Nos sentamos a su alrededor. Qualche enemigo sabría de nuestra ubicación a kilómetros de istancia. Nuestro bontire era la única lucentosa la isla formada por rocas. No había ningun de e Iguarzia. Los ocho dormimos al mismo tempo. Me es despierto todo el tiempo que puse, manteniendo un cierto nivel de etiqueta militar. Asumí la responsabilizas de salua a los demás, hasta que la somnolencia se aposerose en mí. Luego, un poco antes de la medianoche, después de haber permanecido despierto protegiendo a los otros siete, me quedé dormido. Al principio, pensé que estaba soñando cuando escuché los gritos de los lobos. Descarté el soniso y me quedéis hormiso de nuevo. Varios minutos después, los lobos volvieron a huir, sonando más cerca que antes. Me levanté rapidamente y escaneé el área. El che que adjunto a mi arma se fu el principal era inútil a menos che lo que estaba mirando estuviera al alcance de la mano, más Rusia's Ramaturquia. Capítulo 8. Secuencias e sueños Zos Charla Arroba seul, Corea del Sur, Episodio Zos. 16 de abril de 2021, dirección de lo boquetivo y no al oeste, que habrían sabis que era la dirección correcta si hubieran leído el mapa correttamente. Marchamos, no tácticamente, sino con laxitud, la sin observar ninguna regla, regulación o restricción militar. Lo otros caminaban tan juntos que una iranaza de mano podría ver los matazo a tutti. En Luis Car espacio entre los miembros del escuadrona, actuaron como si estuvieran marchando hacia un campamento para tostar maluiskos y contar historias de fantasmas una vez que era zenoche. Nos estaban comportando como un grupo de tareas militares asesinados para completar una misión del mundo real que afectaría en gran medida a aquellos que estaban esperando a que aparecieran los libertadores. Caminamos penosamente durante unos 30 minutos antes de que uno de los civiles se caras del olor. El líder nos permitió un descanso de una hora. Ocho de ellos estaban sentados juntos y fumando un sillarillo tras otro, hablando en voz alta. In cualquier momento, las chivas de sus sillarios podrían provocar un incendio forestale. A NASA parecía importare molto NASA, especialmente en términos de cobertura y ocultación, movimientos de tropas, discreción o supervivencia. Periodicamente, alcuni dei de mis compañeros de escuadrón me miraban, decían algo en los sísmicos que hablaban y luego a lo che stavano haciendo. Ni la LISER ni sus asistentes no sabían pesis con seco militar a mí a la masa de Rusia. O, se lo habían hecho, non estabano prestando attenzione la masa da Russia estaban demasiado borracha para comprender. I socios si sentaron e charlaron al aire libre, sin protezione. Continuaron fumando, el il rastro ze uno indicaba a los la nuestra ubicación exacta. Por lo general, los soldados tenían que trabajar per para localizar a sus ma pero ese no fue el caso con nosotros. Decábamos saber libremente a cualquier adversario nuestro parasero. La madre rusia se disculpó del grupo, caminó 50 metros hacia el este y se orinó. Inclinó la cabeza hacia el grupo y se en ruso. Luego se derrumbó. Al principio, pensamos que solo estaba siendo un bicho raro. Bromeaba a menudo. Sus piernas se movieron ligeramente. Varios de sus amigos lo vieron pero no les importó. Pasaron cinco minutos, luego es, luego 30. En ese momento, el líder le irritó al ruso zormizo la madre Rusia había de casos de temblar. Gasia sin visa. Entonces, a todos se les ocurrió la idea de que podría estar muerto. Caminamos hacia allí lentamente, la líder, sus asistentes y la mitad del grupo. Go estaba en Arinluyar en el Misio y los demás estaban en la parte de atrás. Nos paramos en formación de rasura. La madre Rusia estaba de cara al suelo. No se había.